taldearen helburua batez ere historia transmiatiko bat kontatzea da elkarren artean, ez? Ez da modu mekanikoan edo modu teknikoan egiteko zerbait, baizik eta nolabait gure kreatibitatea bilduz eta konpartituz, ba, historia original bat kontatzea eta historia hori nolabait jendeari nolabait bidaltzea eta ezagutaraztea. Al final, creo que ahí abunda la teoría sobre lo que es transmedia, pero al final hay proyectos pioneros en los que me hubiese gustado participar, pero por algún motivo a veces no se puede. He intentado mil veces igual empezar con algo, pero me desborda, o sea, realmente no controlo. Y creo que bueno, este tipo de experiencias van a ayudar a tener una dimensión de lo que es un transmedia a largo plazo. Ba, Traslan tailor honetatik espero dudana da transmediaren munduan pixkat bideratzea, jentearen aportazio diferentekin hausnarketa batzuk egitea bai terminoan inguruan eta gero plano praktikoan realizazio aldetik. Hau da, produktu bat, transmedia produktu bat nola planteatu hasieratik, nola denboran zehar gauzatu, denbora horretan eta bideo horretan sortzen diren oztopo edo aurrera bide, atzera bide horiek nola kudeatu eta amaieran produktu hori nola estenifikatu eta gero horren inguruan hausnarketa bat egin transmedia norantza doan, zelan garatu aldan edo hemen zer egin dugun, esperientzia bat bizi. En este taller yo lo que espero es que entre todos, un equipo multidisciplinar de diferentes profesiones y diferentes aptitudes, digamos, podamos llegar a construir un proyecto en el cual vamos a contar una historia en diferentes plataformas. Entonces, todo ese proceso al cual vamos a llegar, el proceso creativo, el proceso de desarrollo de trabajo, desde una perspectiva transmedia, es sobre todo el principal objetivo, el cómo lo vamos a hacer, el cómo lo vamos a crear. Personalmente, aprender de todos un poquito. Hay muchas disciplinas que vamos a tener que trabajar juntos y creo que todo el mundo tiene algo que aportar, un punto de vista diferente al que puedes traer de casa. Ni proiektu honetan, ba, gustatuko litzaidakena da ikustea eta ikastea, ba, nola jende ezberdina, kolektibo edo jatorri ezberdinetako pertsonek nola interakzionatzen duten eta nola gai garen proiektu bat aurrera ateratzea, ez? Eta ariketa hori izango da transmedia prozesu bat ere, eta bueno, da oso interesatua nago hori ikustean eta hortan parte hartzean.